Miren, pasa que andamos en Nahuizalco, donde todo es artesanía. Todo para allá. Aquí es todo de artesanía. Esas son para las mascarillas. ¿Qué precio tienen estas? $2. Son más baratos, mira. ¿Solo en estos estilos así tienen? Sí, mamá. A ver, ¿qué es lo que quiero? También de varios, pero como... ¿Se vende? El nombre de la... A uno que diga su guía. ¿Aquí le ponen nombre? Sí, pero le ponen nombre en esa parte de aquí. Enséñale. Vamos a llevarnos este. Todas estas les ponen nombre. Y miren, acá hay más. Ay, qué bonitos los vestiditos, miren, mami. Aquí hay de todo. También a él. Estas son las pulseras. Aquí están las cucharas de morro. Ay, miren. Mira qué grandota. Téndeme la cartera. Estas. Para menear cuando hacemos atolpa. ¿Qué cuesta esta? Esta me cuesta $5. La vas a llevar. Esta es para que se rasque la espalda. Esta es para rascarse la espalda, por si. Ajá. Ay, aquí tienen camisa. Ay, qué belleza. Mire, mi mami. Oh, mira, mira, miren acá todo, esto es de barro. ¿Esto lo hacen aquí? No, no, no. De hilo bajo. Sería mentir. No sé dónde las traen, pero sería mentir. Ajá. Sí, sí, está bonito. Sí, está bonito. Miren. Toda esta, miren. Carteras. Todas estas. Vale, entonces agarrarme, creo que es 3, 4. Mira, mami, ese, ¿cómo se llama? Sería... Ajá, mira qué bonita esa negrita, ve. Ajá, qué bonita. No la quedé. Quiero ver. Sí. Ay, aquí están las cachuchas de Nahuizalco. Mira, mami. Nahuizalco, ve. Pues le voy. Qué bonita está esta. Ahí en rojo. Ay, mira esas bufandas, ma. Miren, bufandas. Esa está chula. Pero no sé si se las mando a la... Y todo eso. ¿Cuánto cuesta esto? A $1, cualquiera que le guste. El grabado no se le cobra, va. Vale. El mismo precio. No va a llevar. Seis. Esa. Ya te aprendiste los nombres. Uno quería ella, otro quería... Bueno, pues aquí andamos en Nahuizalco. No sé, todo está bien bonito aquí. Yo cuando vengo aquí siempre, no sé, me emociono de ver tantas cosas bonitas. Es que me gustan así cosas así de artesanías y todo eso. Esta bolsita está bien bonita, miren. Y esta es para niños, está bien chula, pero no tenemos niñas chiquitas para llevarles uno así. Vamos a conseguir una bebé para llevarnos. Estos son capiruchos, miren, gente. Vamos a jugar. Este es para... Ay, no puedo. Con esta mano no puedo. Estos son los capiruchos. Todo para allá. Eso es para hacer. Adelante, puede pasar a ver si lo mismo, puede preguntar. Puede pasar a ver adentro. Si puedo. Miren acá cómo están. Aquí hay más cosas. Ay, esas cosas están bien bonitas. Yes. Esta es una camándula. Para hacer el rosario, pero esta está bien grandotota. ¿Qué es esto? Estos son portavasos. Ah, ya. Y esta trae cosa, ¿no? Ese es Tic Tac, es el licor salvadoreño. De verdad. Sí. Es fuerte. Lo emborracha uno. No sé, dígame, nunca de tomar. ¿Y eso lo hacen aquí? Sí.
Ese es el licor tradicional de aquí. ¿De Nahuizalco? No, el de aquí de El Salvador. ¿Del Salvador? Y está el chaparro también. El chaparro. Sí, ya vamos a... Bueno, de esa, vamos, acá está muy grandota. Ah, este es el chaparro. Ese es el chaparro, sí, y este es el tic-tac. ¿Qué tan fuerte será? No sé. No sé. ¿Esa botella qué cuesta? Esta le cuesta $25. $25. ¿Y esa del tic-tac? Esa le cuesta... Este le cuesta 10. $10. Y este le quedaría en 20. Pero no tomamos. Sí, para que lo, para probarlo, ¿va? Dice que es el... Ay, qué chulo. Y ya llevaste. ¿Vas a llevar otra? Ya compró una, dice, quiere más. Esa es de barro bañado en cerámica. Esa la puede meter en el microondas y no le explota. No le explota. ¿Y esa sí? Esa sí, porque... ¿Y de esa lleva, va? ¿Y esa cómo está? Esa le cuesta 6. Pero la dejaría hasta en 5. Hasta en 5. Ay, papi, llévate esa. Pero no, yo creo que ya no hay en qué meter más trastes. Cada vez que viene aquí lleva una taza de esa. Esa es manta bordada. Manta bordada. ¿Pero no la bordan ustedes? No. No. El licor nacional de los salvadoreños. ¿De qué lo harán? A saber. Qué chula esta. ¿Qué está la leche? Entonces le vas a dar aquella a la Lisa. No, aquella va a tocar tomar café. Y una de estas va a dar. Y quedó llevada, pues. ¿Por qué dos? Madre señora. Vaya. Pues sí. Vaya, miren, pues. Miren, no va a llevar una camándula. Para que no se le pierda en qué misterio va. ¿Qué misterio, ve? Bueno, de estas me voy a llevar, miren, mami. Así también sale ya nada cuando vaya. Ay, qué bonita. Cuando vaya a este a Oscar para ponerlo en iglesia. Ah, ¿cómo se llama? Al Guatal. Cuando vaya a la milpa ya no voy a salir. Ajá. Ah, pero esto está muy grande. De ahí le tengo más pequeño. Vamos a venir más. Sí. Quiero poner en otra ocasión. De estos ya tengo. Mira, ya. Qué amado. Ay, qué. Ah, estos son bonitos. La boca de los gallos, pero no lo compré. ¿El qué? Tu gallo, pero. Este está bonito, mira, mami. Mira. Este está bonito. Ese voladito es un alcajetillo. Vaya, mire, me voy a llevar un sombrero. No. Es que salgo así a la milpa. Te ayuda bastante para el sol. Pero no se le puede meter una también. Pita. Espérate. Ya vamos a ver. Vamos a ver qué otra cosa lleva. De estos, ¿cómo los tienes? Ese se lo voy a poner a $3. $3. ¿Y este, Magra? Sí. No, el sombrero en otro viaje me lo llevo. Me voy a llevar una cosa de estas. Caragua, madre de los cielos. Mi mami quiere llevar todo. Todo. Anda pista que lo lleve. Vaya, 18. Sí. ¿Ah? Sí, aquí está. Aquí llevamos las cosas que vamos a comprar. ¿Qué compramos? Artesanía Adelita. Adelita. Uh-huh. Está casi en la entrada, va. Espera, la cuarta. Cuarta. La cuarta tienda. Aquí están el número de teléfono por si ustedes algún día quieren venir. Es una muchacha dulce. Lo tienen súper bien aquí aún. Vaya, aquí está el número. Vaya. El fútbol salvadoreño. La, esta es la del FAS, ¿verdad? La del FAS, Alianza. Alianza. Y la de la Selecta. Del Águila no hay. No, de esa se la veo. Vaya, miren, aquí hay más pulseras. Pulseras, cuadras, muñecas, sandalias. Sí, sandalias, de todo. Hay acá. Las tazas pícaras. Sí. Las tazas pícaras. Ajá, está bonito. Bueno, me voy. Gracias. Buena, que le vayan. Gracias. Y aquí andamos yo en el parque de... De Nahua. Acá está bien bonito. Nosotros venimos la otra vez acá de noche, pero nos cayó un gran chaporrazo de agua. Miren, aquí está el parque bien bonito, todo. Me encanta este lugar. Muy bonito. Sí.
Miren, todo bien aseado, ordenado. Ahí. Y no hayamos comido. Y ya está temprano. Pero es que aquí como que se pone en las noches, en las tardes, que haya comida uno. Y los fines de semana. ¿Ah? Solo se escuchan los pájaros. Artesanía, Adelita. Adelita. Ajá, aquí te tengo. Está casi en la entrada, ¿va? ¿Sí? De esta. Tercera, la cuarta. Cuarta. La cuarta tienda. Aquí están el número de teléfono por si ustedes algún día quieren venir. Es una muchacha dulce. Lo atienden súper bien aquí aún. Vaya, aquí está el número. Vaya. Y nos vamos a despedir de aquí, de esta tienda, con muchas cosas bonitas. Así que nos vemos en un próximo video, así que bendiciones.